dizkiot foru aldundiari UNICEFen izenean horrelako ekimen bat martxan jartzearen eta komentatzen zenuen Isak honen topagune honen gaien artean landuko dituzuenak dira aurren eskuideekin zerikusia duten gaiak eta esango nuke aurrekin zerikusia duten gaiak gai guztiak direla, ze gai guztiek impacto positibo o negatibo bat daukate aurren eskubideen bermatzean, beraz, baduzue lana gaztematikan, baduzue hitz egiten ekimenean lan asko, ze gai asko dituzue jorratzeko, eta horri izango gaituzue zuekin elkarlanean. Gaur, claro, hasi dugu saioa eta gogoratu behar duguna bihar aurren nazioarteko eguna dela, gaur bezperan ezin genuen gai hau astu, bigarko azaroako gehian, aurren eskubide buruzko hitzarmena onartu zen, 1989an, eta ordutik ona, aurrera pauso handiak eman dira aurren eskubideen bermatzean, baina oraindik ere erronkak izugarria dira, eta behar-beharrezkoa da horrelako sare lan bat bultzatzea, horrelako sensibilizazio lan bat egitea, eta elkarren arteko hausnarketak bultzatzea. Aurretan eraben eskubideak babestea COVID-19 garaian, gaia oso handia da eta ordu terdi daukagu hor gai honen inguruan solasteko eta horregaitik gonbidatu gaituzte Lourdes Gaitán eta ni neu saiontara. Islaria Lourdes Gaitán izango da eta ni sarrera egingo dutana. Lourdes Gaitán soziologian doktorea da eta gizarte lanean diplomatua, Gesiako bazkide fundatzailea eta presidente ohia, aurren eskubideen Europako master sarearen kide da, baina laburtzeko esango dut Europa mailan ere zenbait elkarte bultzatu dituela aurren eskubideen defentsarako, eta bere kurrikulana izugarri luzea da, bere lanbizitza eta irakaskuntza, unibertsitate irakaskuntza eta funtzio publikoan hainbat kargutan eman du. Aurren soziologian aditua da eta referentzia da estatu mailan. Eta duela urte mordoska bat elkar ezagutzen dugu eta oso pozinago gaur bera aurkezteko eta berarekin une hau partekatzearen, ez? Lourdesen aurkezpenaren aurretik abisatu nahi dizuet gune hau irekia dela eta parte hartzea eta gurekin hausnarketara gonbidatu nahi zaituztegula, bai Lourdesek eta bai nik interes berezia daukagu zuen eritzeak ere entzuteko gai honen inguruan. Beraz hortarako tartea izango du azkenengo orduarte 20 minutuak elkarrizketarako erreserbatuko dugu. Lan saio prestatzen ari ginenean bileratu ginen Lourdes, Josean eta ni eta eztabaida bat sortu zitzaigun, ez? COVID-19aren izurriteak aurren eskubideengan duen eragina jorratzen dugun guztia burura etortzen zaigunak ondorio oeragin negatiboak dira, ez? Baina ez izurriteak berak ez dute esan nahi gaixotasun batek eta horrelako izurrite batek ezer positiborik dakarrenik, baina bai izurrite honeri aurre egiteko hartu diren neurri batzuk ez guztiak, eragin positiboak ere izan dituztela aurren eskubideen gan, ez? Eta horregatik azine, zergatik enfokia izan behar da negatiboa, enfokia izan behar da positiboa gure lan saioan, ez? Eta horregatik erabaki genuen, saiatuko gara oreka bat mantentzen eta alde positiboak ere ateratzen eta alde negatiboak ere ikusi alizaten, ez? Eta nire uste, baraketa horretan tokatu zain diri,
gai negatiboagoak jorratzea eta ondoren Lurdese komentatuko dizku beste eragin positibo batzuk ere izan dituenak eta saietuko gara eskubidez eskubide analizatzen zer gertatu den azken hilabete hauetan. Esan behar du baita gaur zentratuko gara hemen zer gertatu den gure inguruan, zer gertatu den Gipuzkoan, zer gertatu den estatu mailan, baina baita ikusi behar dugu COVID-19an izurriteak eragin globalak izan dituela eta herrialde askotan eragin negatibo oso handiak izaten ari dela COVID-19an izurritea eta berari aurre egiteko hartu diren neurriak baita. Ez? Eta analisi horreri ekiteko, gogoratu behar dugu krisia honen aurretik, izurritean aurretik, bizi genuen egoera. Eta aur askok bizi zuten egoera. Badakigu, pobrezia tasak estatu mailan oso handiak zirela krisi honen aurretik. Bigarren estatua ginen pobrezia arrisku tasarik handienak genituenak, ez? Beraz, bagenituen familia pilo bat, izurritea o pandemia iritsi zenean, egoera larrian zeudenak. Eta hoieri buruz mintatuko naiz gehien bat nire lehen zati hontan. Baina ez dut ahaztu nahi, eragin positiboen artean, guraso eta seme alaben arteko komunikazioa inoiz baino biziagoa izan dela azken hilabeteetan, eta konfinamenduak eta mugikortasun falta horrek, gurasoek aurrekin pasatzen duten denbora handiagotu duela, ez? Eta baina hori bakarrik familia batzutan gertatu ahal izan da. Beste familia batzuk ez dute hori aukera hori izan. Eta hitz egingo dut familia pobrezia arriskuan zeuden familia horiei buruz edo pobrezia arriskuan zeuden haur eta nerabe horiei buruz. Horien pelikula oso ezberdina izan da. Ez? Pobrezia larriagotu egin da eta azken hiru hilabeteko datuen arabera 400.000 familia zeuden estatu mailan kide guztiak langabezian zituztenak. Osea, diru sarrera gabe gelditu ziren familiak. COVID-19an izurritean aurretik bazeuden milaka familia azken hilabetea ezin zutenak hilabetea pasatzeko arazoak zituztenak. Bazeuden milaka eta milaka familia ez zeukatenak aukerarik azken horla imprevisto gasto planifikatu gabeko gastuei aurre egiteko. Bazeuden beste familia batzuk etxeko alkilerra, alokairua eta bar ordaintzeko arazoak zituztenak. Eta COVID-19aren izurriteak eta horren aurka borrokatzeko hartu diren neurriak eta horrek eragin duen krisiak langabezian utzi ditu asko, beste asko erteetara bidali ditu. Eta, claro, lehen baldin bagenukan familia bat hilabeteko azken egunetan arazoak zituena urrengo soldata iristen arte bere gastuei aurre egiteko, pentsa erte egoeran erori badira edo lanik gabe gelditu badira edo bere negozioa itxi badute. Eta ze gertatu da ertera ere iritsi ez diren langile guzti horiek egoera informalean lanean zeudenak. Ba, guzti horiek larria pasatzen ari dira eta egin dugu galdeketa bat elkarte aurrekin lanean aritzen diren elkarteekin galdeketa bat egin dugu eta komentatu digute
ba, famili kopurua beraien zerbitzuetara hurbiltzen den famili kopurua ba, biderkatu direla bi hiru edo lau aldiz, ez? Beraz badago askoz familia gehiago, ba, banko de alimentos delakoetara edo horrelako zerbitzuetara jo behar izan dutenak eta izurritea aurretik ba, egoera normalizatua zuten familiak. Badira beste familia batzuk ere krisian aurretik ja zerbitzu hortara hoietara hurbiltzen ari zirenak eta orain ba, laguntza gehiago behar dutenak krisian aurretik behar zutena baino. Beraz, esan dezakegu arrakala gehitu egin dela eta pobrezia egoerak larriagotu egin direla eta lehen ba bueno zela ala aurrera zihoazen familia asko momentu hontan laguntza eta zerbitzu sozialen menpekotasun egoeran gelditu direla. Bestalde batetik eta pobrezia egoeran edo pizkat vulnerableagoa ziren familiak eta etxe konpartituetan bizi ziren familia horiek eta claro, konfinamentu garaian arazo gehiago izan dute, zeukatelako nahiko espazio eta bere bizitza egoera eta kondizioak asko kaltetu dira eta aurrek hori egoera hori gehiago sufritu dute. Kontziliazioa ere hori oso lotuta dagoen asunto bada, ez? Ba, lehen komentatu dut, ba bueno, guraso eta seme-alaben arteko komunikazioa eta elkarlana eta hori aspeto positibotzat jo dugu, ba telelana bultzatu delako eta guraso denbora gehiago izan dute aurrekin egoteko, baina badira guraso asko lanean jarraitu behar izan dutenak telelana ezelako aukera bat ba beren egite zuten lanagatik, ez? Ba bueno, ba beti esaten da berdina, baina supermerkatutan lan egite zutenak edo zerbitzutan lan egite zutenak, hosteletan lan egite zutenak, ba lanean jarraitu dute eta badakigu haur eta nerabe asko bakarri gelditu direla ordu askotan zehar, eguna askotan aurrak zaintzen egon direla etxetan inolako laguntzari gabe eta supervisiori gabe, gurasoek ezin zutelako etxean egon, lanean jarretua zutelako eta eskolak itxita zedelako. Zer esanik ez, egoera hortan heldu bakar batek sostendutako familiek arazo gehiago izan dituztela konfinamentu garaian. Alde batetik, ba, bueno, pobreziarako vulnerableagoak zirelako, diru iturri bakar bat zutelako, beste alde batetik kontziliaziorako arazoak zituztelako. Zeba, bueno, gure modeloa azken finean oso hartaztuta zegoen aitona monek egiten zuten laguntzan eta kontziliaziorako aitona monak papel izugarria egiten zutelako pandemian aurretik eta claro, COVID-19an izurritea iritsi zenean eta arriskutsua bihurtu zenean pertsona nagusiekin aurrak nahastea, ba bueno, pilar hori erori egin zan eta familiak benetan arazoak izan zituzten ez dut telelana egin ezin zutenak arazoak izan dituzte, batzu lana ere utzi behar izan dute, familia atenditu al izateko. Eta telera aipatu dut, eta eskolen itxiera aipatu dut, eta hortik jarraituko dut pare bat kuestio gehiago planteatzen, ez? Hezkuntzan ere arrakala handitu egin da, ze hezkuntza telehezkuntza online hezkuntza hori jarraitu ahal izateko, alde batetik bretxa digitala areagotu egin da, batzuk ez zutelako ekiporik etxean edo
edo ekipo bat bakarra zegoelako, eta telelanean helduek ekipo hiek erabili behar zituzten, eta ez zegoen ekiporik aurrentzako eskuragarri izateko. Ekipoak erosi behar izan dituztenak, ba, bueno, planifikatu gabeko gastu bat izan dute, eta beste batzuk ez dute zuzen aukerarik izan ekipo horrek lortu alizateko. Eta horrek, claro, abantaia, bretxa bat ezarri du aur batzuk eta beste aur batzun artean. Eta asuntoa ez da bakarrik izan ekipo edo hardware falta, gurasoak gai denbora izan badute o aukera izan badute aurrei behar zuten laguntza eskaintzeko eta egokitu arte eskola online hori, ba ventaja izan dute, baina beste batzuk ez dituzte gurasoa beraien ondoan izan edo gurasoak ez dute edo ezekitelako edo ezeukatelako denporarik aurrei dedikatzeko, ba aur batzuk hilabete asko galdu dituzte hezkuntzakoak eta beraien klaseko kideak jarraitu dute aurreratzen. Komentatzen zidaten duela gutxi Marokoko familiei laguntzen ibiltzen den entitate batek, esate zidan, eske nire gure elkarteak lan egiten duten familiak ez dakite gazteleraz ere, eta orduan nola lagundu behar diote aurrei beraien etxeko lanak egiten, edo eskolako klasea jarraitzen. Ezinezkoa da. Ez? Ba, bueno, hor eskuntzan arazoak izan dira, eta uste ikasturte honetan eskola asko, eta bueno, instituzioak lanean ari dira arrakalori gutxitzen joteko. Osasun mentaleko arazoak ere izan dira, ez? Ba, komentatzen ziguten Miguel Hernández unibertsitateko ikerketa batek dio 10etik 8 arazoak izan dituztela konzentratzeko, lo egiteko eta bar, osea, afektazioa osasun mentalean izan dutela aurrek, ez? Eta hori, ba bueno, kasu batzuetan ba gestionatu al izan da, ze ez da beharrezkoa horrelako arazoak izan dituzten guztiak ez dute beharrik izan medikura joteko eta hori patologizatzeko, baina badira aur eta nerabe batzuk laguntza profesionala behar izan dutena, ba arazo horri aurre egiteko, ba familiak etzekitelako nola laguntza hori eskaini edo benetan arazoa larria zelako, ze badakigu familia askotan ba bueno, hil direla familia tartekoak eta bar eta horrek laguntza bat behar izan dute eta hilabete hauetan ez da oso erraza izan aurroien gana iristea eta komentatzen dute profesionalek orain kaso asko ikusten ari direla, ba hilabete askotan ba bueno, arazoa larritzen joan dena. Indarkeria arazoa komentatzen digute baita, ba bueno, biolentzia aurrek etxean jasan duten biolentzia, abuso sexualak eta bar eta horrelako denuntziak gehitu egin direla hilabete hauetan. Kontuan hartu behar dugu radarrak falta izan zaizkigula hilabete hauetan. Normalean horrelako kasua detektatzen dira eskolan edo osasun zentroetan, baina horrek ez dira eskolara joan, ez dira osasun zentroetara joan. Bueno, aisialdiko taldeetan eta horrelako ekintzetan ere detektatzen dira kasuak eta aurrei laguntza hori eskaintzeko aukera egoten da, baina hilabete guzti hauetan aurrak enzerratu da o itxita egon dira etxean eta ezin izan dute laguntza hori eskatu. Jarraituko nuke gai bat eta beste planteatzen, baina hemen utziko dut nire aurkezpena eta hitza emango diot Lourdes Gaitani. Muchísimas gracias. Iba a decir que no me he perdido nada. No me he perdido nada gracias a que Maider ha tenido el detalle de enviarme por anticipado una síntesis y un esquema, vamos, más que esquema, de lo que iba a contar. Desgraciadamente no entiendo vasco. Es una pena, pero no lo entiendo.
Bueno, como queremos todos tener tiempo para luego dialogar, no me quiero entretener mucho más en los agradecimientos y presentaciones. Al final me hice el típico PowerPoint, que voy a ver si soy capaz de compartir, que sí, que lo tengo que ser capaz, y de esa manera pues hacerlo también un poco más dinámico y creo yo que motivar un poco más vuestra participación y vuestro interés. Bueno, el tema de esta tarde es este, salvaguardar los derechos de la infancia y la adolescencia en tiempos del COVID. Yo con el propósito de hilar un poco lo de Maider y lo mío, había hecho una primera transparencia introductoria en la que yo quería decir, bueno, salvaguardar los derechos, ¿qué derechos? Yo me gusta más, aunque lo diga, más que hablar de los derechos de la infancia, igual que no decimos derechos de la vejez o derechos de la adultez, a mí me gusta hablar de los derechos humanos en la infancia, porque no de otra cosa estamos hablando que de derechos humanos. No hay derechos particulares para los niños, niñas y adolescentes, son los derechos humanos en la infancia. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, que mañana celebramos el aniversario, el 31 aniversario, lo que hacen es, están destinados a garantizar esos derechos humanos en la infancia. Y son los estados los obligados, los estados parte de la convención, los obligados a garantizar y proteger esos derechos y su ejercicio. Como tales derechos humanos, podemos entenderlos de cuatro tipos o compuestos por cuatro elementos, perdón, por tres elementos: los derechos civiles y las libertades individuales, los derechos políticos y los derechos sociales. Los derechos civiles y libertades individuales están contemplados en el artículo 12 y en el artículo 13 de la Convención como derechos a proteger. Los derechos políticos están en el artículo 15 de la libertad de asociación. No hay otros derechos políticos reconocidos como protegibles o como garantizables para niños, niñas y adolescentes en la Convención. Y los derechos sociales, entre otros, están en estos que he destacado, el 28 y 29, que se refieren a la educación y la calidad de la educación, en el artículo 27, que es un nivel de vida adecuado, en inglés dice un nivel de vida adecuado, y los artículos 24 y 29 que hablan de la protección de los derechos a la salud. Todos los derechos humanos, como sabemos, son indivisibles y todos están interconectados. O sea que la manera de poner a unos detrás de otros, pues solamente es por orden, pero no son unos más importantes que otros. Por otro lado, al estar interconectados, todos tienen que ver con los demás. Maider, ¿te llamo Maider? Bien. Creí que estaba confundiendo el nombre. Maider ha estado hablando fundamentalmente de los derechos sociales, es decir, los que se refieren a un nivel de vida adecuado. Ella ha contado de qué manera efectivamente la clase social de referencia ha influido en que los niños, niñas y adolescentes pasaran de una manera mejor o peor, sobre todo el confinamiento y también el posconfinamiento, porque seguimos en época de pandemia. El derecho, ella ha hablado también del derecho a la salud y ella ha hablado también del derecho a la educación y la calidad de la educación. Entonces yo voy a poner la mirada en los derechos civiles y libertades individuales. En el artículo 12 y el artículo 13 que se complementan diciendo que los estados tienen que garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes a expresar su opinión y además que la tienen que tener en cuenta. Y el de libertad de asociación, hablaré de un poco de él al final, relacionado con la educación, que va a ser un poco la manera de finalizar. Bueno, pues yo lo que os quería contar es que cuando estábamos empezando en el mes de marzo, efectivamente en los medios de comunicación volvía a aparecer la imagen de los niños como víctimas. Y la imagen de los niños también como seres protegibles, no una imagen de niños como personas que son capaces de ser y hacer por sí mismos. Yo tenía la oportunidad de presentar un artículo a una revista de sociología europea que convocaban, lo han hecho muchas revistas, la nuestra también de Sociedad de Infancias también lo ha hecho,
convocar artículos que decían algunos sociología de urgencia para ver las cosas tal como estaban sucediendo. A mí me interesaba aquello. No me interesaba hacer un artículo teórico, me interesaba hacer un artículo que por lo menos estuviera inspirado en lo que decían los niños y las niñas. Entonces, espera, esto ha ido para atrás y tiene que ser para adelante. Ahí. Entonces, lo que hice fue, primero empecé a preguntar así en el entorno cercano y luego enseguida lo que puse en marcha fue a través de WhatsApp, como todos hemos hecho, pues un lancé a través de WhatsApp, de amigas, de amigos, de tal, para que niños y niñas de 14, no sé si lo tengo recogido, desde 4, yo creo que he tenido respuestas, sí. Está en el siguiente. Entre 4 y 14 años y conseguir respuestas de 60 niños. Lo hice en dos oleadas. En la primera les pedía que me mandaran sus dibujos, por ejemplo, este que podéis ver debajo. Entonces, que me mandaran o sus dibujos o un mensaje grabado de WhatsApp o una redacción, lo que cada uno le pareciera bien, y así lo hicieron. Y entonces tuve como 30 respuestas. En esas 30 respuestas yo empezaba a ver algunas cosas, algunas expresiones que ya no encajaban tanto en esa visión que se estaba dando de los niños. Oh, pues los pobrecitos niños encerrados en casa, qué culpa tienen, ¿no? Los pobrecitos niños en las casas tan pequeñas. Era como si de repente hubiéramos descubierto que hay hacinamiento en viviendas, que hay pérdidas de empleo y que hay empleos de 600 euros al mes. Parece que de repente lo habíamos descubierto. Pues no, señores, como Maider conoce bien por su trabajo, no apareció con la pandemia aquello. Pero al lado de eso, yo lo que empecé a ver fue cómo los niños y las niñas encontraban inconvenientes y ventajas en aquella situación. Y entonces esa fue una segunda ronda de preguntas por el mismo sistema que les lancé a algunos de los mismos niños y otros diferentes. Y entonces les preguntaba las tres cosas más positivas y las tres cosas más negativas que estaban viviendo y cuál era su concepción y de lo que estaba pasando. Vuelvo a decir que no consideréis que todos tenemos nuestras manías, yo como socióloga tengo la mía, luego al final os voy a decir también otra manía, pero en cuanto a los datos, o sea, no consideréis que yo tenía ni mucho menos la pretensión de hacer un estudio más en serio, pero lo que sí es cierto es que conseguí un número suficiente de respuestas en un círculo madrileño y más bien de clase media, pero también tuve respuestas y las busqué de clase trabajadora y de niños, como os digo, de diferentes edades. Bueno, pues lo que os he traído, porque al final iba a contarlo todo de contar como ha hecho Maider, pero digo, no, yo no me podía resistir a colocar imágenes de los niños. Las respuestas las pude agrupar en, me parece que son seis cajones, digamos, principales. Uno se refería a las emociones y he traído uno de los dibujos que más lo decía. Lo pinta en negro y dice triste, aburrido, estoy muy triste porque las personas están muriendo. Vuelvo a decir que yo hice estas preguntas a final de marzo, primero de abril. Entonces, lo que quiero destacar de esto son varias cosas. Claro que los niños lo estaban pasando mal y lo han pasado mal, como nosotros, y tenían angustia, como nosotros. No son una especie distinta, lo sentían igual o a su manera, como nosotros. Tampoco todos estuvimos los adultos igual de angustiados o igual de preocupados o igual de despreocupados. Pues ellos lo mismo. También quería resaltar lo que subrayo, por qué ha pasado y lo que ha pasado. Estaban súper enterados, sobre todo en la primera ola se veía más, estaban al cabo de la calle de lo que estaba pasando. Y si algo les preocupaba, y algunas de las cosas que me iban saliendo coincidían con las que conocía yo por otras investigaciones propias o por las que había leído, si algo les preocupaba era que no se lo contaran. Eso a los niños les provoca muchísima más angustia el no saber las cosas, el que se las oculten, que les digan la verdad. Y aquí salió una vez más. Ah, bueno, lo del final era una niña que me causó mucha impresión, porque os acordáis que todos anduvimos como locos a que todos pintaran arcoíris, que cantaran Resistiré y pintaran el arcoíris.
Entonces, una niña le dijo a la mamá, mira, yo no quiero pintar un arco iris de colores, ya lo pintaré cuando sea feliz, pero ahora no. Y me parece de lo más normal. Bueno, lo de la vida en familia realmente es el aspecto más fuerte que salió. Y efectivamente, no solo a mí, sino en más investigaciones que hubo y en por ejemplo en aquellos días, luego os lo contaré, al final tuvimos un webinar también con la participación de Tonucci, que nos conocemos hace tiempo porque somos prácticamente de la misma quinta, yo creo que él un poco mayor, pero empecé a ver que también él le entrevistaban y tal, y decía un poco lo mismo que yo, en el sentido, él sobre todo como es pedagogo da consejos y entonces decía, no, es que esta es una etapa única. Yo digo que efectivamente es una etapa única que significará un hito en su ciclo vital a la generación que ahora son niños y niñas. Pero él decía, pero es una oportunidad de hacer cosas que habitualmente no se hacen, no hacen ellos y no hacemos con ellos. Y esto era lo que a mí también me estaba saliendo. Entonces, este aspecto, quiero decir, que era del que salía de una manera más general y con los mismos tonos, y en todas las categorías y en todas las edades de niños, era sobre todo lo que subrayo, hablar, estudiar, perdón, jugar, charlar, hacer deporte, bailar, ver películas o series, toda la familia junta. Todos contaban las cosas que hacían y también se veía de qué manera el confinamiento había alterado los papeles dentro de la familia. Entonces se veía al papá cocinar, que no era lo típico, y la mamá, por supuesto, que iba a trabajar igual que antes, pero de alguna manera cómo se distribuían los roles. La cosa de ayudar en casa, lo que es cierto, tampoco voy a poner a los niños por las nubes si no lo son, no salía mucho, salía un poquito, pero ayudar no era un tema que saliera. Este fue un aspecto que a mí relativamente me sorprendió, sobre todo estas son de las cosas que fui a comprobar en la segunda ronda, ¿no? Ellos hablaban de que puedes hacer lo que quieras, incluso no hacer nada, y tengo tiempo para dibujar y tengo tiempo para hacer lo que yo quiera. No era tan generalizable como lo de la familia, pero a mí sí me llamó la atención, porque habitualmente los niños, y sobre todo los niños en ambientes urbanos y en ambientes rurales, porque los patrones son semejantes en todos, les colocamos un montón de actividades extraescolares con objeto de aumentar su capital social de cara al futuro. Todo lo hacemos con los niños de cara al futuro, sin darnos cuenta que la infancia es el presente de los niños, no es el futuro. Cuando sea futuro ya será otra cosa, ya no será la infancia. Y entonces siempre nosotros estamos pensando en el futuro, pero ellos no, ellos piensan en el presente. Fijaros qué observación más tonta que a mí me hicieron una vez y es de la psicología más que de la sociología. Y os pido que algunas cosas que os digo, os pido que luego hagáis la prueba en vuestro entorno. Si os dais cuenta de la dificultad que tienen los niños y las niñas más pequeñitos, los de 4 hasta 6, de conjugar los tiempos verbales, ¿verdad? Eso de ayer y del tiempo, ¿no? Ayer, hoy, vine, fui, les cuesta trabajo. Y a mí una vez alguien me dijo, es que lo suyo es el presente. A ellos lo que les importa es hoy. Entonces, ayer y hoy, no sé, yo estaba, es lo que les importa. Bueno, pues lo que ellos, una de cosas que destacaban es que podían controlar, como digo, su tiempo libre. Otro aspecto, por supuesto, fue el de las tareas escolares. Yo a la hora de hacer el artículo hice un poco de reflexión en este sentido. Hay un colega que es Fernández Inguita, que viene diciendo, y esto primero que escribo es un poco tomado de él, que se ha hablado de la brecha digital en la educación y de la brecha digital referida sobre todo a la falta de medios de dotación o de equipamiento en las familias de medios, vamos, de ordenadores, etc. Entonces él dice que esa es una brecha, pero que no es la más importante.
y que además esa brecha se salva fácilmente. Vosotros sabéis como yo de qué manera en aldeas de Galicia un profesor se las ha arreglado para comunicarse con sus alumnos que estaban en las distintas aldeas, con, no sé cómo se llama, pero como el walkie-talkie, ¿no? De qué manera sabemos también que en barrios, por ejemplo, a mí me lo tienen contado, de barrios de Sevilla o de Granada, era con el móvil. O sea, lo que sí que tenemos, la dotación que sí tenemos hoy todos era el móvil, y de qué manera el profesor o la profesora se las arreglaba para mandar los deberes por el móvil, la mamá se los dictaba, el niño los copiaba, se lo des... ha habido gente que ha hecho auténticas maravillas. ¿Qué es la otra brecha? Que las otras dos brechas de las que habla Fernández Anguita. La brecha de los niveles previos de uso de los medios en las escuelas. Las escuelas, los colegios que no habían entrado en lo digital para nada, obviamente han tenido muchas más dificultades para utilizarlo. Y también las habilidades y capacidades del profesorado. Aquí les ha habido también héroes. Han aprendido, yo también estoy recordando a una profe mayor que decía, aquí me han ayudado todos los compañeros para ser capaz de seguir llevando ese ritmo de lo segundo que cuento por debajo. Las repercusiones en los niños han sido muy diferentes y han dependido no solamente de la primera de las brechas, la falta de equipamientos digitales en el hogar, sino también de la segunda y la tercera, la capacidad de la escuela y del profesorado de adaptarse o ser capaz de utilizar medios en esta circunstancia. Y entonces, de esa manera, lo último que anoto ahí es que hay escuelas que ya tenían medios o que los han puesto en marcha de una manera pues acelerada, con ayuda de los niños muchas veces, porque sabéis que los niños te cuentan cómo se utilizan las cosas y cómo se pueden utilizar, para eso están jugando todo el día al Fortnite, que es una cosa de red social realmente. Y algunos contaban de una manera muy grata los encuentros en el aula virtual. Esto además también es una cosa que supuso, aquí estoy juntando cosas que ya había, que he visto en otros estudios, supuso una caída del nivel de ansiedad que tenían muchos niños. A mí varias madres de las que conectaba para que me enviaran los dibujos, y luego ya sabéis que cuando se hace investigación con dibujos de niños, lo importante es que el niño te explique el dibujo. Pues la mamá me contaba cómo le había explicado el dibujo el niño a la niña, ¿no? Y entonces algunas mamás me contaron, y en otros sitios lo vi, de qué manera ese miedo que hemos visto en la primera transparencia, ese miedo que tenían los niños, que decían además, si no voy a volver a ver a mis amigos, y es que mi amiguito está malo, y es que se va a morir. En el momento que empezó a ver todo esto en lo que hemos entrado todos y que ya nos estamos haciendo maestros de las videoconferencias, etcétera, eso supuso un relajo para los niños importante también en los niveles de ansiedad. Es que esta la he puesto, a ver si sois capaces de verdad, porque no me podía resistir, dibujos he puesto, pero de la segunda tanda, y este es un niño de 14 años, pero os prometo que lo he cogido porque la letra se veía más clarita, pero los mensajes pueden ser, los hay más graciosos que estos, en el sentido de que yo no tengo ninguna gana de que el colegio vuelva a abrirse, porque a mí es que el colegio no me gusta nada, y yo en casa estudio estupendamente, lo hago cuando a mí me parece bien y me queda tiempo para otras cosas. Os digo que eso también ha habido niños que, una niña concretamente me estoy acordando, de 11 años que lo decía así. Pero este dice, ¿qué me gusta de este confinamiento? Tres cosas que me gustan de este confinamiento. Uno, tengo más tiempo libre para dedicarme a tocar la batería o dibujar. Dos, aprovechamos para echar todos los días una partida al parchís en familia. Yo no sé si esto sorprende. A mí me sorprendió la primera vez que me surgió en una investigación. En la investigación sobre el ocio infantil en la Comunidad de Madrid. Cuando empiezo a sentar con grupos de niños, 11 años, 12, y les digo, ¿y cómo qué hacéis los domingos y tal? Me cuentan cosas, dice, ¿y jugar a juegos de mesa? Digo, ¿cómo? Sí, sí, jugar a juegos de mesa. Ah, sí, ¿cómo? Sí, con mis padres, pues jugamos. ¿Y a qué jugáis? Al parchís, a las cartas, al burro, a las tres en raya. Lo que todos nosotros.
Eso a los sociólogos es por lo que decimos que la infancia es un espacio social y socialmente construido, que tiene variaciones históricas y también constantes. Una constante histórica. Ahora me voy por las ramas, pero esto que os estoy contando es bonito, ¿no? Que tiene variaciones históricas, pero ¿sabéis que hay un cuadro de Bruegel el Viejo, si no me equivoco, no me equivoco, de Bruegel el Viejo, que es de esos cuadros que tienen muchas figuras y muy pequeñitos? Se han llegado a identificar, me parece, que 100 tipos de juegos infantiles ahí, y algunos muy identificables con los que se juegan después. Desde luego están las chapas, vamos, el equivalente a las chapas, las bolas, el aro, el palo, un montón de juegos. Es el principio de continuidad y cambio también en la manera de vivir la infancia. Bueno, paréntesis, cerramos, volvemos. Este que le gusta también, que puede adaptar más o menos el horario escolar a su gusto. Y las cosas que no le gustan. Dice uno, tengo que estar pendiente de varias plataformas para saber qué debo hacer para el colegio, y a veces se me escapa algún trabajo. ¿Os dais cuenta de lo que yo os hablaba de la segunda y tercera brecha? El colegio nos pone mucho trabajo y a veces tenemos que alargar el tiempo. Claro, hubo la ansiedad de no pueden perder el curso. Lo que decía Tonucci es, ¿cómo que perder? Si lo están ganando. Si lo que están haciendo es ganar una experiencia que no tienen. Lo que hay que hacer, vuelvo a decir, él como pedagogo aconsejaba, lo que hay que hacer es aprovechar este tiempo con ellos, ¿no? Y el otro, francamente, no puedo salir a ensayar con mi grupo y es algo que yo disfruto y eso lo echo en falta. Además escribe muy bien, no tiene ni una falta de ortografía, tiene 14 años. Bueno, pero no creáis que es que he cogido un modelo, he cogido uno que se podía poner mejor así. Continúo. Lo último que apuntaba este chaval nos abre a otro de los cajones en los que yo pude agrupar todo esto, que fue el de las relaciones sociales. Pues ellos, hay niños que dicen que se aburren, claro, se aburren. Y por estar encerrados o por no salir de casa. Y sobre todo, como habéis visto en el otro chico, porque no podían relacionarse con los amigos y no poder ver y estar a hacer deporte con ellos. Yo no sé si también habréis tenido la experiencia, pero por lo menos yo en mi entorno más inmediato, que es el familiar, donde tengo 6 niños y niñas de entre 7, tiene ahora, y 14 años, pues lo que pasó aquí es que cuando los empezaron a poder salir, no querían salir. No querían salir, no quisieron salir, estuvieron, vamos, hubo un poco que venderles el producto para que salieran. Esto os voy a dar también alguna pinceladita sociológica, a ver qué os parece. Por un lado estaba que realmente habían visto el enemigo en la calle, que era el coronavirus, y la casa se había vuelto efectivamente la cueva, el lugar seguro. Entonces prefería, se habían acostumbrado a que ellos estaban en la comodidad de la casa. Ese era uno de los factores. Pero otra cosa que decían los míos, decían, pero ¿salir para qué? Fijaos cómo socialmente hemos perdido la costumbre de sencillamente salir para pasear. Yo precisamente de Donosti siempre tengo la imagen comprendo, perdonadme si os parece vulgar lo que voy a decir, pero la imagen del paseo de la Concha con gente paseando directamente. Yo cuando era pequeña paseábamos en Madrid, yo vivía cerca de la Gran Vía y en los domingos por la tarde salíamos a pasear. En esta sociedad en la que estamos viviendo ahora, en la calle solo vamos a un sitio y venimos de otro sitio. La idea de ir a la calle para pasear, para dar una vuelta, la idea de ir a dar una vuelta realmente no forma parte de nuestros hábitos sociales. Entonces los chavales, los niños cerca de mí decían, pero es para ir a jugar con los amigos, es para ir a ver a los amigos. Y yo decía, no, es para que salgas a que te dé el aire. Ah, no, yo estoy en casa, a mí no hace falta que me dé el aire. Todo esto, ¿por qué os lo estoy diciendo? Porque lo que echaban de menos era ese nivel de relaciones. Relacionarse con los amigos y relacionarse con sus familiares, especialmente con los abuelos. Ya sabéis que la vinculación abuelo-nieto, por eso he traído yo a la colación los míos también, siempre ha sido particular, pero lo es en estos tiempos modernos. Es quizá también una de las cosas que al analizar la familia moderna, a mí, por ejemplo, por lo menos es un tema que me interesa mucho, los vínculos entre los dos extremos de los dos grupos de población que por definición son los dependientes.
por definición y estadísticamente, dice población dependiente compuesta por los no activos, es decir, por los mayores y por los pequeños. Bueno, pues el vínculo y la muchas veces complicidad entre esos dos extremos la conocemos. Y a los niños lo de los abuelos era algo que les llegaba mucho. Pero he copiado una cosa que decía uno de los chavales, Santiago. Yo creo que no era Santiago, ¿eh? Era otro nombre, pues están todos falsificados. Pero bueno, decía, pero en el siglo XXI tenemos la suerte de contar con la tecnología. Yo hablo con mis amigos, con mi familia por videollamada, juego a la consola con ellos y tengo reuniones con ellos y con mis profesores. Y sobre esto luego voy a volver al final. Aquí he decidido sacar uno de los múltiples, también me mandaron, obviamente, esto, arcoiris. Este tema de la sociabilidad, sobre todo el último punto, el que pongo solidaridad y sentido de comunidad, convencimiento de que la pandemia será vencida con el esfuerzo de todos, el último punto sí que me resultaba a mí novedoso en comparación con, vuelvo a decir, otros estudios hechos por mí o hechos por otra gente. Mientras que el tema de la empatía, ese sí te lo encuentras en los estudios, empatizan con las, mira, en este caso, las personas adultas que están cuidando de todos, la compasión por los que están sufriendo, los sentimientos de empatía, compasión, solidaridad, sí los encuentras. Pero este último, he dicho solidaridad, este sentido de la comunidad, este no es muy frecuente. O sea, el pensamiento liberal individualista está en todos nosotros, lo que estamos viviendo ahora. Y el tema del confinamiento les dio una oportunidad verdaderamente de sentir que eran una comunidad. El tema de salir a aplaudir ha sido para los niños una cosa muy importante. Lo mencionaban también a mí y en otros estudios. Era una manera nueva, diferente, de comunicarse y sentirse parte de algo. Por eso yo le he querido dar importancia a esta parte, a lo que sí se ha ganado. Y vuelvo a decir que al final les voy a decir una cosa, cómo ellos ven lo que se ha ganado. Y una cosa que se ganó fue ese sentido de comunidad. La pregunta y la cuestión es una cosa efímera, tuvo lugar ahí, ¿quedará algo? Ahí sí que me lo pregunto yo como los psicólogos, ¿no? ¿Quedará algo? Este último, este es el dibujo, el que coloqué en el artículo que mandé a la revista europea, que algún día la sacarán, porque se ve que han estado muy agobiados, han tenido que hacer dos números y, vamos, mi artículo está aceptado, irá en el segundo. Y les mandé este dibujo que ahora os tengo que contar, porque obviamente me lo tuvieron que mandar con explicación. Varios niños y niñas decían que la solución está en tus manos, o te agobias o puedes aprovechar para divertirte, justamente. Y entonces este dibujo es el que mejor lo expresa, es un dibujo desde luego muy conceptual. La raya que hay entre medias, la raya con picos, roja, esa es la enfermedad, ¿vale? Obviamente lo azul con pinchitos es el virus. Y entonces él escribe, elige. Y arriba pone elige y abajo pone elige lado, sí, elige lado. Entonces él dice, la parte de arriba está en lenguaje binario, ¿no? Es el aburrimiento, lo monótono, lo no sé qué. Mientras que abajo, veis que pone, no sé si llegáis a verlo, pone diver. Y entonces dice, tú puedes elegir, o te amargas o encuentras a la cosa cuál es lo que vale la pena, ¿no? Bueno, pues un poco hasta aquí lo que era mi pequeño trabajito, y la verdad es que luego estuve pensando, porque luego al final había que escribir muy poco y yo tenía bastante material, estuve pensando hacer una cosa más grande, pero ya tenía que meterme en realmente hacer clúster selección. Y en esto convocamos también, como os he dicho, una sección extraordinaria en Sociedad e Infancias. Recibimos también 50 artículos en 15 días. Esto ha sido una demostración de qué manera nos ha removido todo el tema y de qué manera el confinamiento también nos llevaba a decir, yo tengo que aportar algo, yo lo tengo que contar, yo tengo que hacer algo.
y entonces tuve ya que dedicarme mucho a eso. Ahora me gustaría que alguien retomara, a ver, lo que os voy a decir ahora. ¿Qué ha sido, qué ha pasado después? ¿Qué ha sido, cómo está o qué ha sido el posconfinamiento? Pues esto que os voy a decir ya no tiene base, nada más que en la observación. Yo no sé ahí en Euskadi, pero desde luego en el entorno que yo controlo, no solo de Madrid, sino un poco más, los meses de mayo y junio fueron frecuentes los webinarios participativos. Se dice webinarios, por lo visto, o sea, ya castellanizado la palabra. Los webinars estos, participativos. Los hicimos, por ejemplo, en la asociación GSIA, hicimos dos, pero es que también los había hecho UNICEF, los ABE Maider, los había hecho la plataforma de infancia, los hizo otra ASOCA, que es de educación. Es decir, hubo como una eclosión también de traer a los niños a la luz y que dijeran ellos cómo pasaba aquello. Entonces, creo que más o menos nos fuimos de vacaciones, más o menos tranquilos, y se empezó a hablar muy poco a poco de la vuelta al cole, y además una vez ya ahí sí que salió la pelea esta que tenemos en el ámbito público tan polarizada y tan desagradable. Y ahí desaparecieron los niños. ¿Vosotros habéis visto a los niños y las niñas en el discurso de cómo se vuelve al colegio? Porque si habéis visto, me lo contáis, por favor, ¿eh? Porque yo no lo he visto. Yo no lo he visto, ¿eh? O sea que no, que una vez más se han vuelto a convertir objetos, que si llevamos a los niños, que si no los llevamos, que si les ponemos mascarillas, que si no les ponemos mascarillas, que si luego empezaron a salir, perdón, desde mi punto de vista, iba a decir las tonterías, ya lo he dicho, las tonterías, que si artículos que decían que ya había niños y niñas con eczemas en las manos, con reacciones de tanto gel, de que esto va a ser un desastre. Bueno, y en todo esto los niños y las niñas han estado ausentes, su voz se cayó. O sea, incluso mi propio colega que he mencionado antes, Fernández Enguita, que él es sociólogo de la educación y lo de los niños para él, de vez en cuando, vamos, él lo sabe como pienso yo, y le digo, no, es que los niños para los sociólogos de la educación son parte del paisaje, como las aulas, los profesores, los equipamientos y el propio sistema educativo es lo que vosotros estudiáis. Bueno, pues incluso este un colega que es de sociología de la educación escribió en su blog, y lo escribió más de una vez, y contando con los niños, porque si no cuentas con ellos, eso que quieres hacer de que haya una vuelta al colegio segura, no lo vas a conseguir. Bueno, no se contó con ellos, pero mi opinión y la que tenemos, la evidencia es que está funcionando. Lo que he puesto en tercer lugar, vuelvo a decir observación, no comprobación empírica, el sorprendente buen funcionamiento del curso escolar. Digo sorprendente entre comillas, porque si yo me pongo a pensarlo, pues no me ha sorprendido. Porque yo creo que efectivamente, y claro, como en estos tiempos no recalcamos lo positivo, sino lo triste y lo malo, yo creo que está siendo por el buen hacer de profesores y de estudiantes. Y porque los estudiantes están muy acostumbrados a que la escuela, perdón, la escuela es un cuartel. En la escuela hay una disciplina, unas pautas, una fila, un espacio, unas horas para estar en clase, unas horas para salir, y ellos han internalizado perfectamente, y esto sí que según yo he hablado con cada uno de mis seis, me cuentan su rutina y una rutina perfectamente estructurada, y van a tres colegios diferentes, perfectamente estructurada, de tal modo que combinar distintos horarios, lo que se ha quitado, lo que se sigue haciendo, como el que ya está en secundaria va dos días sí, tres no. Y uno, por ejemplo, uno de los que más me gustó, que me dice, me han elegido delegado. Y digo, ah, muy bien, pues delegado de clase, está bien, confían en ti y tienes mucho que hacer. Dice, no, ahora no. Dice, soy delegado de COVID. Dice, eso pasa que si hay algún niño o alguna niña en la clase que se pone malito o que se tiene que hacer la cuarentena, yo soy el encargado de decirle lo que hay que hacer para que siga la clase. Es decir, tengo, vuelvo a decir, no empíricamente, pero
señales de que efectivamente si está funcionando es porque los protagonistas están funcionando. Lo último que he puesto es algo queda, porque justo cuando estaba preparando al final el PowerPoint, me acordé de que hace unos días me había llamado mucho la atención esto que pongo resumido abajo. Y digo algo queda porque fijaos en el no sé cómo se llama, lo que se pone debajo del título, ¿no? La entrada. Dice, vidas trastocadas, juegos encerrados, otra manera de aprender. ¿Cómo afecta la pandemia a los jóvenes? Un grupo de ciudadanos, me chocó mucho, de entre 7 y 12 y 18 años lo cuenta. No se ha conformado con no llamarlos menores, menos mal, sino que además les ha llamado ciudadanos. Y está muy bonito, es un artículo largo en El País Semanal, pongo la fecha, pero lo podéis buscar, no sé si podéis acceder a él, porque ahora todo ya sabéis que está vetado. Accesible, sí. Sí, está accesible. Es que Maider lo puede conocer porque parece ser que este estudio, porque es un pequeño estudio, el reportaje, se hizo con ayuda de UNICEF y se hizo en toda España. Veis que sacan ahí las fotos de los niños y efectivamente hay desde 11 años, se la ve, yo creo que es la chiquitina, esa es una gallega, esa que está como torcidita, torcida porque está tumbada. Es una niña gallega que vive en el ámbito rural. En una aldea de Galicia, y además ella su afición era tocar la gaita, y entonces claro, la mujer pues algunas cosas no ha podido hacer, bueno, pero cómo cuentan las cosas y se parece tanto a como me lo contaban a mí, que entonces lo que hice ayer por la tarde para prepararme esto, fue un poco como se analizan las entrevistas, ¿no? Estuve subrayándome los temas que salían y si alguno tenéis, si hay estudiantes de sociología o estudiantas entre nosotros y tienen ganas de hacerlo y localizan el artículo, pueden hacer la prueba. Había cosas que eran perfectamente encajables en los cajones que yo había hecho, pero salían cosas nuevas y eso es lo que me gustó y he puesto debajo. Salía la resiliencia. No, hablaban de resiliencia, lógicamente, lo que podemos calificar de resiliencia. Esa capacidad que viene, ya sabéis, de la física, de los cuerpos de recuperar el equilibrio. Una vez que han estado sometidos a presión, luego recuperar un equilibrio. Se veía esa resiliencia. Pero lo que estaba muy claro, porque lo expresaban, es una visión positiva y optimista de la vida, que se resume, dicen algunos, de cualquier situación puede salir algo bueno, de cuando dicen cómo y se imaginaron la manera de seguir haciendo ejercicio, la que practicaba atletismo, de otro que con tutoriales, porque ya sabéis que la gente joven ahora todo lo aprende con tutoriales y hacen tutoriales, mi nieto me hizo dos tutoriales para cómo tenía yo que contar a alguien que se conectara por Zoom y etcétera, bueno, pues con tutoriales aprendo a cortar el pelo, no solo se lo cortó él, que le quedaba muy mal, sino convenció a sus amigos y luego en el verano ha seguido cortando el pelo y ha sacado dinero y se ha comprado no sé qué, no sé cuántos. A ver si me acuerdo de otro. Estaba el chaval que era marroquí y le había coincidido justo en cumplir los 18 años. Había perdido el empleo en el que había empezado a trabajar, pero este chaval rezumaba optimismo por todas partes. Y este es uno de los que mencionan derechos expresamente, pero no solo él dice, los niños en Marruecos no tenemos derechos, por eso todos queremos venirnos aquí y seguiremos viniendo, porque somos tratados como personas. Podéis pensar que a lo mejor nosotros con otras informaciones no diríamos tanto, pero él lo sentía. Salían ideas de derechos también, y además lo decían, de derecho y de justicia, por ejemplo, justicia medioambiental. Hay una niña que dice clarísima, ¿me estoy pasando? No, queda tiempo, ¿verdad, Maider? Ya termino, ¿eh? Sí, te quedan 4 minutos. 4 minutos. Ah, bueno. No voy a extender tanto, pero que hacen mención expresamente de derechos y de justicia. Justicia medioambiental, hay una niña que dice esto ha pasado porque no cuidamos el planeta y los animales, justicia con los animales. La niña de Galicia es la que dice, también habla de justicia, dice precisamente, pues en el confinamiento un poco mal, dice, porque es que aquí no hay buena señal.
y entonces me costaba mucho trabajo que llegara a enterarme de las cosas. ¿Os dais cuenta? Las brechas, no es ya la falta de PCs en los hogares de mis hijos, si son clase media, no había, y tienen 3 niños, 5 personas en total, 2 trabajando en online en casa, o sea, eran 5. Allí no había 5 ordenadores, por supuesto, allí han hecho turnos entre todos, y, no, y os prometo que no ha entrado un ordenador nuevo en la pandemia, perdón, en el confinamiento, sino que después ya les hemos convencido de que mejor que tuvieran algo más. Entonces esta niña lo que decía era, y no era mi caso el peor, había otros compañeros míos que no les llegaba ninguna señal. Y entonces dice, no es justo que los que vivimos, y él sí que habla, ella sí, me parece si sí, dice la palabra rural, en las zonas rurales tengamos menos que lo que tienen los de las zonas, los de las ciudades, porque nosotros también tenemos derecho a tener fibra o lo que fuera. Sale aquí también, que os lo había advertido un poco, esa, es que lo dice una niña así además con esas palabras de presente y futuro. Dice, bueno, tal cual, sí las cosas, pero lo que importa es ver cómo resolvemos ahora. El futuro ya veremos. Y bueno, pues aunque me sobren 2 minutos, es que no había pensado para más, pero una vez que me disciplino yo, solo lo dejo aquí, espero bien. Que, bueno, pues por lo menos hayáis estado entretenidos, porque al fin y al cabo estamos por la tarde, al final del día y casi al final de una semana de trabajo, y lo que me gustaría ahora pues es que, no sé, que comentáramos entre todos. A ver, lo que he puesto aquí, gracias, me lo ha dictado un amigo vasco, pero yo no lo sé pronunciar, entonces me voy a cerrar esto a lo castizo, que decimos escarricasco.